Bé, anem a rebre amb un aplaudiment el nostre convidat d'avui, Lola Flores. ¿Has visto? Son guapos, ¿eh? Son guapísimos. Antes que nada, bienvenida al programa, Lola. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes porque soy uno fuera de serie. Y de verdad... ¿Ellos o nosotros? Ustedes. Ellos también. Luego te invitamos a tomar algo. Muchas gracias. Ah, diga. Lola de España. ¡Ay! Una cosa nueva, ¿eh? La faraona. Ay, otra nueva. La embajadora. Bueno, ya eso ya. Nos han dicho que con tantos títulos honoríficos ya no quieres ser marquesa. Oye, ¿es verdad esto? Es que tengo muchas marquesas, que son algunas muy aburridas. Ah, muchas amigas marquesas, otras son divinas, ¿eh? Sí, pero yo para qué quiero ser marquesa, soy reina de... ¿verdad? Ya va. Sí, sí, no. Realment, de reina marquesa és una davallada, oi? Sí, sí, sí. Mira, ¿te gusta ir de compras, Lola? Hoy, bueno, algunas veces sí. Pues mira, un país es como un supermercado en el que hay de todo. Tenemos un supermercado ahí, precioso, y nos vamos a ir de compras si te parece bien. A mí sí. ¿Te encanta? Sí, me acompañan y ustedes. Sí, sí, vamos por allá. Un supermercado donde hay de todo. ¿Qué le parece? Sí. ¿Usted hace la compra en su casa? ¿Por qué? ¿Es buena ama de casa? Así, así. Así, así. Sí. Tengo que bailar. Mira este. ¿Es un conejo? Sí. Bueno, sí, bueno, más o menos. Son pieles. Sí, ya los veo, pero... ¿A usted no le da un poco de pena que despellejera un animal para hacerse un abrigo? A mí muchísimo. Me gustan mucho los abrigos, desde luego, es lo único malo que tengo. Pero me da mucha pena de los animales, sí. Vamos a despellejar a alguien, Lola. Va, que es más divertido. Uy, eso sería larguísimo hoy, porque tenemos una de gente para despellejar. Sería muy largo, ¿sabes? ¿Y usted no le gustaría hacer una campaña como Brigitte Bardot, que se dedica a salvar a las focas? Sí, sí, lo de la foca es horroroso. Lo de los palos a la foca, eso de verdad me opongo. Además que las focas, se las enseñas, aplauden. Y esto un artista siempre... Son artistas, dos artistas. Llevas razón. ¿Qué hacemos con las pieles? ¿Al saco? ¿Al carrito? Mejor no. Mejor no. Un poco de respeto. ¿Seguimos? Mire, unos juegos. Sí. ¿Le gusta jugar? Sí, a mí me gusta. Me encanta. Sobre todo la ruleta. Sí. ¿Y gana? Sí. Que no. No, casi siempre pierdo. Sí. Y cuando canta un bingo, usted lo canta así con arte y tronillo, ¿no? Un bingo. Sí. O pega un grito, ¡bingo! ¡Pues bingo! ¡Me gusta! Bueno, ¿al carrito? ¿Al carrito? ¡Al carrito! ¡Al carrito! ¡Al carrito! Mire, y aquí tenemos pescadilla en conserva. ¿Qué le parece? Pero, chiquillo, tú las metes en la nevera, las ponen aquí en la nevera, ¿sí? No, si estas van en latas. Que no se me vaya a envejecer. No. Así en latas se conservan perfectamente por muchos años. Sí, ¿verdad? ¿Al carrito? Sí, al carrito. Al carrito. Carrito. Sí, sí, carrito. Sí, aunque de pescadilla ya tengo yo bastante, pero bueno. Sí. Seguimos. Esto debe ser la sección de lencería fina. Fíjese usted. Una faja. Qué antigua, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Eso, yo conozco a alguien que se la podría poner, pero a mí no me va. No, claro que no. Yo prefiero un liguero. Anda. ¿No hay? No sé si hay por aquí, me parece que no. Mire esto. Bueno, sí. ¡Ay, sí, esto es muy gracioso! Sí, sí, míralo. Sí, míralo. Esto, mire. No. Tampoco. Esto es también para otra persona que yo sé.
sí. Ya la encontraremos las palancas. Sí, no, no, prefiero el liguero, ya. El liguero. Me gusta mucho. Hay gente que lo encuentra erótico, eso. Sí, sí, sí. ¿Usted en estas cosas qué es, liberal o mojigata? No, no, yo liberal, completamente liberal. Me parece. Sí, sí, sí. Encantado de la vida, señor. Sí, 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 sí. Lola, porque usted, en su juventud, porque todavía ha sido más joven todavía. Hombre, por supuesto, figúrate. ¿Ha sido una mujer libre? No tanto, porque la época no era para tan libre, mi vida. Ojalá. Ahora, yo, liberal, de nacimiento y de siempre, sí. Lo que pasa es que tenía que sujetarme porque la época no era como ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora por eso me llevo tan bien con mis hijas, ¿ves? Porque las entiendo con mis hijos, vamos, perfectamente. Porque soy liberal. Creo que la libertad es lo más grande del mundo. Y soy acuariana, además. Y las acuarianas no nos pueden meter ahí porque nos oficiamos, ¿sabes? Uy. ¿Qué seguimos? Uy, ¿eso qué es? Bebés, fíjese usted. Fíjese. ¿Le encargamos algunos ¿qué? Más? ¿Alguno venga, para Lolita, por ejemplo? Antonio, ay, ¿qué? Antonio. A Lolita me los pone mellizo. Bueno, pues dos. Sí. Dos. Pues sí. Ya no tenemos trillizos para Antonio. Uno más para Antonio. Sí. Ahí va. Uno más para Antonio. ¿Y la Rosarillo, que no está casada, qué? Bueno. Pero bueno, yo creo que ella se va a portar bien. Pero si no se portara, también vendría niño tranquilo. No te preocupes. Al carrito, si acaso. Al carrito. Al carrito. ¿Y eso qué es? Una butifarra. Mire. Uy. A la catalana. Sí, esta es de Vic. ¿Usted sabe qué quiere decir en catalán hacer butifarra? Depende. ¿Tú cómo lo dirías? Pues hacer butifarra, mire. ¡Oh! ¿Usted eso es una ordinaria, es? A mí me gusta. Con moncheta me gustan mucho. ¿Pero le haría butifarra a alguien? Oye, pues sí que le haría alguna que otra butifarra a alguien. Pero es que no me atrevo, ¿sabes? Soy comedida. ¿No? Sí. Pero, carrito, ¿no? Pero dejamos? Ponla en el carrito. Pero no se lo ponga el niño en la cara, ¿eh? No. No. De lo que se come se cría, dicen, ¿eh? ¿Qué sí, seguimos no. ahora? Bueno, vamos a ver. Unos detergentes muy especiales, sí. ¿Ve? Oh. Este tiene como un blanco azulado, ¿eh? Sí. Sí. Este, por ejemplo, aviva los colores, sí, sobre todo sí, el rojo. Sí, ¿eh? Sí. Este tiene un blanco nuclear. Sí, sí, sí. Bueno, este, pasable, pasable. Grasa cacota, grasa caquita. Así. Sí. Este, sí. Ay, está muy bien. Este bueno, de momento así. ¿Se queda con alguno? ¿Qué? No, es muy difícil, ¿sabe? Quedarse con alguno es muy difícil. ¿Todos? ¿Todos? ¿O ninguno? Yo prefiero estar un poco neutral, me los llevo todos. ¿Todos? ¡Al carro! Oh, pero todos no caben. ¿Cuál dejaríamos? Bueno, de dejar alguno, este del martillo, que pesa mucho. Vamos allá. Bueno, hemos llegado a los discos. Sí. A ver, mire, Rocío Jurado. Ay, me encanta. Rocío Jurado. Me encanta, mi amiga del alma y esa voz maravillosa. Ay, me quedo con Rocío. ¿Al carrito? Al carrito. Carrito. ¿Ponemos lencería? Quizá. No, no, dejamos. Sí, sí, sí. Oy, ¿quién es esta? Ay, ¿quién va a ser? Esta mujer que canta tan bonito y tiene esa sensibilidad. Mi Lolita. Esta me la llevo en el corazón. Pónmela aquí hartita, aquí, lo alto. ¿Y esta? María canta muy graciosa, ¿sí? Me gusta. ¿La quedamos también? Sí. ¿Carrito? Bueno, algunos tenemos que dejar, pero bueno, ya hay algunos para dejar. Vamos a ver el Joan Manel. Oh, este me encanta, ¿sí? Hija. Este es un fuera de serie también. ¿Sí? Y guapísimo, además. El niño de los lunares, que le he dicho yo. Uy, mira qué tenemos aquí. Sí, Isabelita está muy triste, hay que dejarlo un poquito descansar. ¿Sí? Esta la dejamos aquí. El hermanito. Para que le haga compañía. Para que le haga compañía. Sí. Uy, esos. Aquí son unos, oh. Unos chicos nuevos que empiezan. ¡Ay, los de la trinca! Estos tienen mucho temperamento, ¿eh? Sí. Esto me encanta. Oh, mira, son señores, son artistas, son fueras de serie. Bueno, pero esto que habéis pintado aquí, habéis puesto aquí, ¿esto qué es? Sí, unas tetas. Esta es la del sostén de antes, ¿no? pero yo me llevo a la trinca, sí. Bueno. Y me lo siento encima de la cómoda los tres. Así muy bien. A ver, ¿tú nos puedes explicar un poco qué es eso del temperamento, Lola? Porque bueno, yo es que aquí no entendemos demasiado. Yo creo que el temperamento es una cosa que cuando tu madre te da luz y la mano de Dios, por lo menos para mí, dice, ahí va eso, y tiene una luz especial. Es sentir la responsabilidad, la vergüenza, el tener siempre garra y raza para en cualquier momento de la vida poderlo demostrar. No solamente en el arte, sino con los amigos, con la familia. El tener un buen temperamento es una cosa muy, muy bonita. Yo lo conozco muy bien, el temperamento. Sí. Pues me parece que ahora nos lo tienes que demostrar. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ah, pero sí? No cantando, como hace siempre. Ni bailando. Ni bailando. Bueno, sí que es bueno, ¿qué voy a hacer? La gente son capaces de poner más frega aquí. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer entonces? Queremos que recites una poesía que sabemos que lo haces muy bien.
Ah, pero bueno, así no puedo. No. Me tenéis que dejar un lugarcito para que yo me peine. Exacto. Hacemos un par de tonterías, ¿eh? Sí. Y te esperamos que regrese. Bueno, entonces, ¿por dónde me voy? ¿Para arriba otra vez? Por allá. ¿O por allá? ¿Por aquí, allá por dónde? Por aquí, doña Lola. ¿Yo te sigo? Me sigue usted. Tarará, tararí, 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 tararí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada, poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopelo ni cáliz que la recoja. Por cielo de ceniza se va el poeta, la frente se le riza como veleta. Toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. En la palma de sus manos como un niño lo traían. Las mujeres se partían los volantes de la enagua y el darro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete y a cante grande de fragua. Encende los faroles, romper el velo, bailá por caracoles que viene el duelo, como una espada, llevarlo así entre oles por su Granada. ¿Dónde vas tú, buen amigo? Quédate aquí con nosotros. Están saltando los potros junto a lo verde del trigo. Están soñando contigo borrachos de calentura, los toritos de Miura sedientos de primavera, y hay una boca que espera morderte labio y cintura. Desnúdate deprisa, que vengo herido. Quédate con la risa como vestido. Quiero beberte y que luego, dormido, venga la muerte. Rosa, la de los Camborio, gime sentada en su puerta, medio viva y medio muerta entre paños mortuorio, a la luz de dos melonios con pena de jazmín chico, muestra sus pechos helados, herido y acuchillado, lo mismo que Federico, que doble en bronce y plata la vela, vela. Que se ha muerto la nata de la canela, bien amado de limón y ciruela va amortajado. Hijo, hijo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano, de tu romance gitano cortaron la flor del grito. ¡Ay, qué dolor infinito de pedernal y de roca! Voy, vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca. Aquel traje de pana que te ponía. Aquella faja grana que te ceñía. Tanto cuidarlo y una flor de canana para matarlo. A la nana, mi niño, que es madrugada. A la nana, mi niño, flor de Granada. Si yo pudiera quedarme embarazada, yo te pariera. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, llora al filo de la medianoche por el albaicín. Suena la voz de un muachín delgada como una fuente y por el aire doliente baja una paloma alada para besarle la frente al poeta de Granada. ¿A dónde vas, amigo, con tu secreto?
te llevarás contigo, flor y soneto. ¡Cómo gemía! ¡Cómo gemía! ¡Dentro de su esqueleto la poesía! Cabeza gitana, mi brazo dos monumentos, y en los flecos del mantón yo me llevo enganchado un suspiro de pasión. Pemán adició de mí un torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor, que se mueven las flores. Y por si no lo sabía, yo te lo digo, señor. Venga, venga, se aplaudo enseguida, que alegre mi corazón. Yo soy la Lola todavía. Lola, la Lola Flores. Muy bien, Lola. Ya nos has enseñado lo que es temperamento. Pero, ¿tú crees que has terminado hoy aquí? ¿Ah, no? ¿Tú te atreverías a cantar una canción en catalán? A ver, aquí. ¿En catalán? En catalán. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Hombre, la si pinchamos una mica. Venga, si va. Si lo estudiara... Pero es muy difícil porque yo, no sé, hasta para hablar el castellano me cuesta muchísimo trabajo, fíjate, porque soy una andaluza cerrada. Pero, en fin, tendría que ensayar un poco. Nosotros te ensayamos, mira, por ejemplo. Te la vamos a cantar para que a ver si la pillas, ¿eh? Presta atención, ¿eh? A ver. Maestro. Voy sentido. Al señor Ramón engaña las criadas, al señor Ramón engaña tot el món. Les pobres criades, quan se'n van al llit, tururut, tururut, qui ja mega ja ha rebut. Ah, ay, qué bonito. ¿Qué tal? Sí. Eso me va, pero todavía yo necesito un poquito más. A ver. Esta canción es muy versátil, ¿eh? Tenemos puede... otra manera, mira. ¿Te sí, la cantamos de otra manera? A ver. A ver, a ver. Pobre fumanxó, t'enganyen com un xino. Pobre fumanxó, només et passa tu. Quan tot xino ja no te'n vas cap al llit, dolor.
de sang que la cintis sol. ¿Te ha gustado más? ¿Qué? Ay, 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 ay. Soy único, desde luego. Pero te voy a decir una cosa. Yo de los chinos lo que me gusta son los cassés. Además, creo que es un cuento chino. Sí. Tenemos otra, tenemos otra. ¿Más? A ver si esta ya te gusta más. A ver. ¿Cómo es? En árabe. Esto ya está un poco más cerca, ¿verdad? El moro Salem enganya favorites. El moro Salem enganya tot l'harem. Les pobres odalisques quan se'n van al llit. La verdad es que esto se me acerca ya un poquito más porque que queramos o no, ya sobre todo las que somos andaluzas tenemos ramificaciones, se podría decir, de aquella sangre de faraones en la palma de la mano. Ahí está. Tenemos otra. Pero yo necesito todavía un poquito más. ¿Animada? Otra. Más rumbita catalana. No, espérate, vamos a ver si al maestro en el conservatorio le han enseñado rumbitas catalanas. Vamos a ver, si me dejáis que yo empiece, sí. A ver. Sí, pues venga. A ver. Y mira si se ve allí tan horremo. Venga, venga. Mira si sabía que estaba el robo, engañaba la cría. Mira si sabía que estaba el robo, engañaba todo el mundo. Los pobres criaban. ¿Cuántos tempan allí? ¡Eso! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Aquí se me engaña el robo. Aquí ya me gaya el rabo. No, 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 aquí ya me gaya el rabo. No, 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 aquí ya me gaya el rabo. Chiririco, 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 papá. Chiririco, 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 papá. Chiririco, 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 papá. Chitaré el rabo. Chiririco, 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 papá. Chiririco, 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 papá. Des d'aquesta perspectiva, aquest programa millora molt, eh? Oh, sí, 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 sí.